y se debería habilitar para todos los usuarios, pero aunque lo haya hecho N veces, tenemos dificultades. Entonces, para el día del examen tienen que estar muy atentos porque el trabajo va a ser algo parecido. Voy a publicar la pregunta o las preguntas y ustedes tienen que ver si pueden entrar. Apenas las publique, porque van a tener la hora y media para responder. Y tal como ocurre con estos formularios, tiene un tiempo límite, entonces no pueden mandar después de ese tiempo. Se han debido dar cuenta ya con el anterior formulario, ¿no? Vamos a revisar el primer problema que tiene que ver con las cabinas de internet. No sé si están viendo, me imagino que sí, acabo de compartir la pantalla. Este es el formulario de la clase anterior. Las cabinas de internet de la ciudad de Cochabamba han ido variando ya sea en cantidad como en precio. Antes cobraban de 4 a 5 bolivianos, pero he empezado a ver un montón de estos cafés internet y el precio ha ido disminuyendo gradualmente debido a que cada cabina quería mantener o llamar más a atraer más clientes. En la actualidad el precio por hora está más o menos como un boliviano. Y de tal manera que muchos cafés internet que recién van a empezar tienen un futuro incierto porque va a ser difícil que con un boliviano por hora puedan recuperar su capital y generar ganancias. Esa es la pregunta del trabajo 2. Pues vamos a ver las respuestas. Ese es uno de los que han entregado. Está como efectos a corto y largo plazo, la acción aumento de cabinas, cantidad de clientes actual, cantidad de clientes deseada. No sé si el aumento de cabinas va a hacer que la acción de cantidad de clientes actual llegue a ser la deseada. Ya no porque se aumenten cabinas, vamos a tener más clientes. No sé, los grupos a los cuales corresponde el problema pueden tratar de justificar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no han hecho este arquetipo? ¿Okay? Pienso que la acción de aumentar cabinas no va a hacer que la cantidad de clientes actual llegue a ser la cantidad de clientes deseada. Aumento de cabinas es como aumentar máquinas en el café internet o aumentar cafés internet. Y el aumento de cabinas va a hacer que bajen los precios. Puede ser, el bajar los precios va a hacer que la cantidad de clientes disminuya. Eso está bien, ¿no? Perdón, a más baja de precios, mayor cantidad de clientes no están atrayendo. La cantidad de clientes va a hacer que se aumenten cabinas. ¿Algún comentario? Veamos otra solución. Aquí tenemos, no dice qué arquetipo han colocado, pero parece límites de crecimiento. Invertir en cabina de internet y genera mayor ganancia. Mayor ganancia se invierte más en cabinas. Y esto se frena hasta que haya competencia en el mercado. Y cuando hay competencia en el mercado, se empieza a bajar los precios, lo que va a reducir las cabinas. Va a reducir, perdón, la ganancia en las cabinas. Y la ganancia en las cabinas va a hacer que haya mayor baja de precios. Eso no me parece coherente. Por lo demás, parece interesante. Observaciones. Veamos el siguiente. Tenemos escalada. Posicionamiento de la ciudad de Cochabamba de la cabina A en relación a la cabina B. Aumentar la promoción de servicios en la cabina A va a hacer que se gane más clientes y estos clientes. Pero esto no tiene nada que ver con por ejemplo, la reducción de precios, con el que los que van a entrar ahora van a tener poco tiempo o no van a poder recuperar su inversión. Ya tenemos tres arquetipos. Creo que es el que menos se ajusta. Hay cinco equipos, no sé por qué hay seis respuestas. Esta es la primera lista.
través de efectos a corto y largo plazo. Tenemos reducción de tarifas, va a hacer que la ganancia actual sea la ganancia deseada. Yo creo que ahí está muy mal. Una acción de reducir tarifas no va a hacer que se gane más. Tal vez se gane más clientes, pero la ganancia actual no creo que llegue a ser la ganancia deseada. Y a largo plazo, la reducción de tarifas, pérdida de dinero invertido. La acción no va a llevar al estado actual a un estado deseado, difícilmente. Tenemos efectos a corto y largo plazo. Aumento de cabinas en la ciudad va a hacer que haya más clientes y más clientes actuales van a llegar a ser clientes deseados. El aumento de las cabinas en la ciudad va a provocar una baja en el precio. La baja en el precio va a hacer que haya mayor cantidad de clientes. Esto es más coherente. Tenemos una solución más coherente. Entonces, si se fijan, la acción de aumentar cabinas como inversión, si quieren, va a hacer que tenga más clientes. Y este aumento de cabinas va a hacer que de alguna forma la competencia empiece a buscar una baja de precio. La baja de precio va a hacer que haya más clientes y si tenemos más clientes, tratamos de aumentar. Aunque en este arquetipo no se muestra claramente el hecho de que podamos o no recuperar el dinero invertido. Solamente vamos a generar mayor cantidad de clientes, pero las ganancias van a mermar. Y por último, tragedia en territorio común. Ok. Tenemos bajarse precios del servicio en el mercado, bajar precios para el cliente A, no, precios para atraer cliente A, cliente B, ganancia de Internet A, ganancia de Internet B, rentabilidad del negocio y precio establecido. En este caso, la tragedia que están mencionando sería el precio. El territorio común en realidad vendrían a ser los clientes, no el precio. Si quieren manejar como territorio común, algo que tiene que tener límite. Y vamos a considerar de que una cantidad de clientes es finita, pero el precio no, no lo es. Entonces, no existe tragedia en territorio común. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos, alguien que quiera defender su trabajo. Ingeniero, Adelante. el día de esa entrega, el sistema no nos aceptó el trabajo, entonces está en el tablón de la clase. No les ha aceptado el trabajo porque ya se han excedido del tiempo. Hoy No. mismo les he dicho, 8:55 es la hora. O sea, el formulario no va a considerar nada más que la hora que le he puesto. Entonces, directamente lo cierra. Es por Pero eso. ahí está la hora la que hemos presentado. Aquí vamos a ver. Límites de crecimiento. Incremento de cabinas. Esto se va a dar hasta que la cantidad creciente de cabinas. Me imagino que la competencia va a ser que se disminuya precio y que se ganancias mermen. A más ganancias generadas, mayor disminución de precio. No es muy coherente esta vuelta, esta parte. Si está bien, el arquetipo se puede adecuar. Hay un incremento en cabinas y hay un incremento de ganancias. Este incremento de cabinas va a frenarse por la competencia. Y la competencia va a hacer que haya una disminución de precio que va a mermar las ganancias. Pero a más ganancias, mayor disminución de precio. Eso es lo que no es coherente. ¿Está bien? Esa parte no está coherente. Veamos otra solución. Sea, no acepto en los exámenes esto. O sea, por ahora está bien. Estamos jugando con los formularios, hemos tenido inconvenientes, está bien. En el examen, el formulario se cierra a la hora que tiene que cerrarse y lamentablemente ya no hay más acceso. No pueden mandar soluciones de este tipo, SIPs. No pueden mandar soluciones de este tipo. Fíjense que intentar acceder. Todas las soluciones tienen que ser un archivo Word, un archivo PDF con las imágenes adentro. ¿No? Si se fijan, no puedo acceder. No hay más. En este ejercicio, ingeniero, ¿cuál sería el arquetipo que más se adecúa? ¿El límite de crecimiento?
Sí, límite de crecimiento. Nada más que les he mostrado que la parte inferior es la que no juega bien, había que utilizar los términos adecuados. Efectos a corto y largo plazo se vería, si se fijan, a ver, veamos las soluciones. ¿Dónde está? Si revisamos, en efecto, si a corto y largo plazo, tenemos de alguna manera una forma de manejar, no de competencia, sino desde un solo lado, desde un solo aspecto. Como que yo invierto en cabinas y mi cantidad de clientes actual va a ser la deseada. Y luego mi aumento de cabinas va a hacer que baje precios. ¿Por qué? Mi aumento de cabinas va a generar competencia. Y la competencia va a hacer que la cantidad de clientes actual suba, pues es un poco difícil, en efectos a corto y largo plazo, mostrar cómo el hecho de que haya una competencia en el mercado y esa competencia hace que se baje el precio, y el bajar el precio hace que sea dificultoso recuperar el capital, de alguna manera. En el otro caso, en límites de crecimiento, tenemos, por un lado, una acción que va a hacer que el estado cambie. Y se va a ver frenado por un factor limitativo. Y este factor limitativo va a impulsar una acción decreciente. El detalle está en el término que han usado. Ganancia en cabina adquirida va a hacer que baje los precios. O sea, la ganancia va a hacer que baje los precios. A mayor ganancia, mayor baja de precios. Ese es el detalle. O sea, los términos que se están usando aquí no se adecuan, no están bien adecuados. Por lo demás, funciona. El problema está en este regreso. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? Ingeniero, mi arquetipo de tragedia antecesitorio común es revisado el arquetipo y dice que en donde puse precio igual menor a un boliviano, en el diagrama aparece que es el límite de crecimiento esa parte. Y yo pienso que el precio es un límite de crecimiento. Ya, la idea de este lugar, o sea, el límite de crecimiento, bueno, lo que estás considerando es el territorio, es algo limitativo, es lo que te estás repartiendo. La idea de tragedia de territorio común es que en la parte superior y en la parte inferior están explotando una actividad sobre este territorio, sobre este espacio finito. Entonces, tanto la actividad A como la actividad B va a generar su propia ganancia, que se va a convertir en ganancia o actividad completa y una rentabilidad o una ganancia completa, pero que se va a ver frenada por la explotación del territorio, se va a acabar. Pues este elemento que está aquí arriba podría ser cantidad de clientes, si queremos adecuar este arquetipo. Los clientes se van a Ah, acabar, entonces cada uno va a tener vale. más clientes que el otro, pero no de Sí, ya precio. me di cuenta. ¿Verdad? Sí, Ok. está mal. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Fíjense que estos ejercicios que estamos haciendo, primero en forma grupal, porque cada uno tiene que participar, expresar lo que piensa, discutir si es necesario, llegar a un acuerdo y mostrar un resultado como grupo, equivocado o no, no importa, tiene que ser defendido. O sea, porque el detalle es que cada uno ha plasmado su idea, tal como lo está haciendo su compañero, en tratar de decir, yo pienso de esta manera, aunque equivocado o no, voy a empezar a mostrarles dónde han fallado. Esta es una forma de ejercitarse. La siguiente semana tenemos otros dos que podemos hacer. Entonces, lo que voy a hacer directamente para que podamos tener dos ejercicios para revisar por cada clase es publicar directamente los dos, pero con tiempos limitados. O sea, el primero les voy a poner, no sé, que se va a cerrar a tal hora, y el segundo que se va a cerrar a tal hora, así que no se equivoquen cuando manden al revés. Eso es también una forma de ejercitarse para su examen. Lo que puedo hacer es que a las 9:15 empecemos, por ejemplo, la revisión, y desde las 8 hasta las 9:15 tienen para dos problemas resolver. Su examen va a ser dos o tres problemas, no van a ser más, y van a ser del mismo tipo. Yo les voy a dar un problema, ustedes tienen que plantear, encontrar la solución, subir el archivo, y ese es su examen. ¿Está bien? A lo que me refiero es que la siguiente semana más vamos a tener dos clases para hacer esto, lo mismo, que implica
4 ejercicios más. Entonces, con eso deberían estar listos para el examen. Necesitan practicar. Tienen un documento que se llama La Quinta Disciplina. Está publicado ahí y tiene varios ejemplos y varios planteamientos de problemas por cada uno de los arquetipos. Entonces, es una forma de tener una referencia. ¿Claro? Ok, revisemos el de esta mañana. Aquí el problema tenía que ver con el sistema de aseo público. Y aquí dice que muchos países tienen la mecánica de disponer de más espacios para almacenar la basura, donde posteriormente puede ser quemada, en parte. Esta es una solución eficaz, porque están haciendo desaparecer la basura de alguna manera y pueden estar generando algún tipo de energía, ¿está bien? Ya que se puede ver sobrepasada la capacidad de almacenamiento del vertedero. Entonces, se puede resolver de esta forma para deshacerse del problema, aunque se considera de que una solución más productiva podría ser reciclar, y que de alguna manera las empresas principales que se encargan de hacer los productos podrían ser las primeras en fabricar cosas en base al reciclado. Se podría preseleccionar, se podría reciclar, entonces se tiene menos en la disposición de la basura. Si se fijan aquí tenemos dos formas de resolver el problema. Entonces ustedes tienen que buscar en función de ese problema cuáles son los objetivos que pueden utilizar dos elementos para poder resolverlo. Solamente hay 3 soluciones. ¿Habían 4? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha retirado su problema, su solución? Ok, tenemos 3 soluciones, 3 grupos de los 5 asignados. No sé por qué no me está mostrando. No me permite ver los archivos. Aquí uno solo. Ok, tenemos una solución que tiene que ver con acción quemar basura, cantidad de basura reciclada actual. A ver, hay una incoherencia, ¿no? Si vamos a quemar basura, ¿la cantidad de basura reciclada actual va a ser la deseada? O sea, ¿qué tiene que ver el quemar basura con reciclar basura? A ver, los del grupo, díganme. ¿No han entrado los del grupo? ¿Qué tendría que ver la solución que acaban de plantear? Los demás no han entregado sus archivos, por eso no los puedo ver. En el drive del grupo solo aparece una solución, la que tiene que ver con René. No están los demás. De mi grupo, Inge, le enviamos un poco tarde, tal vez por eso no aceptó el documento. O claro, no sé por qué. Ya saben cómo funcionan los formularios. O sea, tengan mucho cuidado su examen. No voy a aceptar cosas que me digan, ¿sabe qué? He mandado un minuto después y no lo he aceptado. Si se fijan, se cierra el documento. Se cierra el formulario. Si quieren entrar al formulario, se cierra. Aquí aparece cerrado. Pues no les va a permitir entrar. Sí, Inge. Yo he presentado en hora. He adjuntado un PDF, pero el PDF no ha entregado. Y, ya después, cuando me di cuenta, pasó el tiempo y no lo quería anular la respuesta para entregar otra. Entregué a partir del formulario que se abrió, pero no adjuntó el PDF. Lo que estoy viendo, el que adjuntó era una imagen. Tal vez eso tendría algo que ver.
No sé, aparecen como tareas entregadas y el único archivo que aparece es el DNE y está mal. Sí, por eso, o sea, lo que me voy es que el archivo es una imagen, yo he presentado un PDF y no me lo ha aceptado la plataforma. No, no hay problema, se puede subir cualquier tipo de archivo. No he puesto restricción para el tipo de archivo. Entonces Cualquier tipo de archivo. no sé qué habrá pasado, porque sí he entregado, incluso tengo screenshot de lo que he enviado, pero no aparece aquí. Sí, que no A ver aparece ahí si el podrían trabajo. subir, tenemos algo de tiempo, si podrían subir por favor sus trabajos directamente como lo han hecho los demás, como comentarios. Vamos a revisarlos. Está bien. Tengan mucho cuidado para su examen, por si acaso. Verifiquen que el archivo esté arriba. Bueno, efectos a corto y largo plazo, como han mostrado sus compañeros, no podría ser dada esa acción. Tienen que buscar, les había dicho, un arquetipo que compare dos cosas, que hayan dos elementos. Lo acabo de publicar en. Se fue el Inge. Se fue. No hay ningún comentario más, no sé, los que han terminado su trabajo. No me deja publicar y sube el archivo, pero no, el botón publicar está en blanco. Ok, No me deja. Richard, veamos la solución. Hemos dos personas hemos colocado como comentario en la clase. Ya, aquí veo efectos a corto y largo plazo, es el mismo. Quemar basura, mayor quema de basura, mayor contaminación. Y mayor quema de, menor contaminación, perdón. El mayor quema va a llegar a contaminación tolerable, pero la quema de basura va a generar mayor contaminación por aire. A ver. La idea del problema es disposición de basura. La contaminación es algo que va por detrás, sí. Pero el planteamiento del problema tiene que ver con la quema de basura. Tenemos, me imagino que, ¿qué tipo de adicción sería esto? ¿Qué han considerado? Adición simple. Ok. Quemar basura, esfuerzo propio, lo más difícil, si quieren, sería que la cantidad de basura actual llegue a ser la deseada. Lo que va a impedir que esto ocurra va a ser el espacio para almacenar. Y el esfuerzo ajeno sería el reciclado de basura. Voluntad de las empresas. Está bien y está mal. El arquetipo es el adecuado. Pero las acciones están volcadas. El esfuerzo mayor, lo más difícil es reciclar. Lo más fácil es quemar. Entonces, aquí en la parte izquierda debería estar el reciclado, que es lo más difícil de hacer, esfuerzo propio. Y en la parte derecha debería estar la quema, que es lo más fácil de hacer, lo adictivo. Se van a la solución más rápida, a la solución eficaz, a quemar. Entonces, esto está al revés. ¿Podría compartir la pantalla, Inge? ¿No está compartida? ¿Qué estoy mostrando? No. Se ha cortado, por eso es. Bueno, sí que podría yo también compartir mi pantalla para mostrar, porque no me deja subir el archivo como Si quieres comentario. nota, tienes que subirla. Aquí está. Ya la pueden ver, me imagino. Fíjense que la acción de la izquierda tiene, cuando hablamos de adicción, tiene que ser la acción más esforzada, la que cuesta, la acción propia. Quemar basura.
Quemar basura va a hacer que la cantidad de basura actual llegue a ser la deseada. Y por el otro lado, es lo que menos cuesta, lo más fácil, lo adictivo, reciclado de basura. Eso está mal. El arquetipo está bien, pero la solución debería ser que el reciclar está en la parte izquierda, lo que más cuesta. Y el quemar basura, lo que es más fácil, en la parte derecha, adictivo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, está claro. Ok. Veamos la otra solución que no les no he podido desplegar. Ver, la otra es estos tipos. Y esta es la que les había mostrado, ¿no? Ah, bueno, esta es otra solución con efecto a corto y largo plazo que tampoco es coherente porque se está concentrando en un problema que es como un efecto colateral del problema. Estamos viendo la disposición de basura, de qué forma disponemos la basura, pero aquí están concentrándose en la contaminación. Pues el quemar basura va a hacer que la contaminación por basura llegue a ser la contaminación tolerable y el quemar basura a largo plazo va a generar mayor contaminación, lo que va a hacer que la contaminación por basura se incremente y esto va a hacer que se queme basura. Ni siquiera funciona. Fíjense que el ciclo positivo no está funcionando. A más quema de basura, mayor contaminación por aire. Está bien. A mayor contaminación por aire, más contaminación por basura. No es coherente. Pero suponiendo que lo sea, a más contaminación por basura, ¿se quema más basura? El ciclo positivo de arriba no funciona. Independientemente de lo que estén queriendo reflejar, no funciona. ¿Está bien? Ok, no veo más soluciones. Ingeniero, ya subí mi documento en el post de tareas entregadas de la publicación del formulario. Cuando revise, espero acordarme de todas esas cosas, porque normalmente reviso que sea. A ver. Aquí están los comentarios del grupo 3. No veo nada de tareas. No en el comentario, o sea, en la parte donde subes tu trabajo para entregar la tarea, eso, ¿dónde le llega? Sí, otra vez aparecen 4 y no estaba abierto el formulario. Es que se lo subí en el Classroom, en la parte donde subes documentos para entregar, no en el comentario, y no tampoco en el formulario. No se nota bien, no cometan este error para su examen, por si acaso. Vean que las imágenes que toman sean totalmente claras, ¿no? No utilicen cuadrículas si la cuadrícula es tan fuerte, o sea, el pintado de la cuadrícula es tan fuerte que es difícilmente adaptarse. A ver, esto es erosión de objetivos, ¿sí? Ok, reciclar la basura va a hacer que se genere menos contaminación. Ya, o sea, y vamos a llegar a una contaminación deseada. La falta de conciencia va a hacer que se recicle menos. Y al otro lado tenemos el. No entiendo bien, prestar. ¿Qué dice? De empresas recicladoras. A ver, estamos forzando por un lado que se recicle y por otro lado la conciencia. ¿Dónde está la quema de basura? No lo hemos considerado. No, eso está mal, se dan cuenta. O sea, si querían considerar esto, por un lado podría estar la parte de reciclado y por otro lado debería estar la parte de quema de basura, para que jueguen un poco a la balanza y a ver quién gana. Obviamente, se puede jugar con los arquetipos y ver que se reflejen de una u otra manera el problema, pero siempre va a haber un mejor arquetipo. Y en este problema, el mejor arquetipo era adicción. Pero con la consideración que les he dicho, la parte más fácil es quemar. La parte difícil, la que es esfuerzo propio, sería reciclar. ¿Dudas? Ya está publicado en tablones el trabajo mío, hija. Valeria, eso. Ok, tragedia de territorio común. Otra cosa que deben colocar en su examen es a qué arquetipo corresponde. ¿Está bien? Si bien yo puedo adivinar, no es la idea. Eso. Sí, olvidé poner este crecimiento y su inversión. Crecimiento es una inversión, perdón. Fabricación de productos. La fabricación de productos va a hacer que haya más demanda de productos. A ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es basura. ¿Qué productos estamos fabricando?
Porque cuando habla de fabricar productos en el problema, está hablando de productos reciclables para dar una solución de reciclar basura. Sí, eso está en el otro ciclo. Pero por ahora, en ese lugar solamente... ¿La demanda de productos va a provocar más basura? Sí. ¿Entiendo eso? ¿Mayor demanda de productos va a provocar productos de basura, productos basura? ¿Y estos productos de basura se va a comparar con consecuencias ambientales? En este arquetipo, el elemento que está aquí es como el estado actual, que se compara con el elemento que está aquí, que es el estado deseado. Y estos dos deberían tener los mismos términos. En el problema dice pauta, ¿cómo era? Pauta para el desarrollo, no recuerdo bien el arquetipo, el término que está, pero bueno, les he explicado cuando hemos llevado. Esto es estado actual, estado deseado. Y este elemento es la diferencia, la necesidad. Pues aquí estamos comparando productos basura, no sé qué serán, en contra consecuencia ambiental. Y esto genera una necesidad de reciclaje. ¿Eso está bien? ¿Cómo podemos comparar los productos basura con la consecuencia ambiental? ¿Está clara la falla? ¿Está claro o no está claro? Valeria, Javier, Maribel, ¿está claro? No se olviden, si utilizan crecimiento y subinversión, estos elementos son estado actual, estado deseado, siempre. Ok, ¿qué más? No hay otra solución, ¿no? Todas son esas. Entonces, volvemos a recomendar, no se olviden, tienen un formulario que tiene tope. Entonces, este formulario, al tener una hora tope, no les va a considerar segundos. Se va a cerrar a la hora tope, apenas se cumpla. Entonces, tengan mucho cuidado para su examen. Ya no hay ningún problema para la siguiente semana, cuando veamos los problemas todavía que nos toca revisar. Podemos tener esa dificultad y subir al tablón, lo que sea. Para el examen no hay pretexto. Bueno, Inge, hay un detalle que he visto. Cuando me conecto, me sale John se ha conectado, pero no pertenece a la Universidad San Simón. Entonces, todos los trabajos que he intentado subir en su materia, nunca me los ha podido revisar. En otras plataformas, con otros docentes, sí me los revisan, pero con usted no llega. Tampoco puedo publicar en tablón la foto, como lo he intentado ahora. Entonces, no sé cómo voy a dar mi examen si voy a estar en esa situación. Eso es raro, porque de decirles que no pertenecen, debería salir. ¿Saben cuál es el inconveniente, justamente? Les voy a mostrar. De los formularios es que estamos trabajando con el dominio San Simón. Pues todos aquellos que tuviesen un correo con dominio San Simón automáticamente entran y no necesitan pedir permiso. Entonces aquí les voy a mostrar. Fíjense que ¿se puede ver esta parte? Cuando creo un formulario siempre aparece de esta manera, que solo los usuarios de San Simón deberían conectarse. Entonces yo tengo que deshabilitar esto para que cualquiera pueda conectar. Y eso es lo que está fallando en estos formularios. Lo deshabilito, lo grabo y ustedes no pueden seguir entrando. Eso es lo raro, porque con esto ya deberían poder entrar. Cualquiera que no sea de San Simón, con dominio San Simón, debería poder entrar. Y ese es el problema que está ocasionándose. Por eso es que los formularios están bien. E igual, para mí, cuando ustedes se quieren conectar, me dice... Tal persona quiere conectarse y no pertenece al dominio de la universidad. O sea, es normal. Todos los que están conectados ahora en el MIT no pertenecen a la universidad. Ninguno de ellos tiene un dominio unus.edu.gov. Pero están entrando porque los admito. Eso sí, o sea, el hecho de que no puedas entrar, no puedes mandar tus trabajos, algo puede que sea porque no estás en el Classroom. ¿En el Classroom estás invitado? Sí, Inge, yo le mando los trabajos, le aparece ahí como entregado, pero nunca puede ver mis archivos. Tal vez estás mandando mal, entonces verifica, o sea, que subas adecuadamente sí. El archivo. Lo subo aquí con la PC y también estoy intentando con el celular y tampoco funciona, entonces porque parece que yo lo mando malo con mi cuenta. Cuando yo reviso trabajos, cualquier trabajo que hayan entregado, por ejemplo, de los arquetipos que hayamos visto,
aquí tengo dos entregados, y aquí aparece, y aquí aparecen los PDFs, como tal, ¿no? Ahí están. Pues va a ser fácil para mí revisarlos, porque están aquí. Entonces, todos los archivos se han subido. Si no los encontrase aquí, voy a encontrarlos en el RAID. Pues algunos que han tenido dificultades, puede que aquí estén. Y así que aquí aparecen muchos más de los que aparecen en otro lado. Puede ser, no sé, algún problema de la plataforma en todo caso. Pero aquí, si se fijan, estoy viendo más archivos de los que veo en este otro lado, donde está en el mismo la presentación. ¿Ok? 12. ¿No? Son 12. De aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay uno más. Puede que seas tú, justamente. Hay uno más. Ahí mismo donde está su flecha, puede ver mi archivo ING en límites de crecimiento. John Almendras. Otra forma de ver para mí es por usuarios también. Tengo la posibilidad de ver por usuarios. No sé. Sí, porque me llama la atención eso, en el examen yo voy a subir un archivo y no va a aparecer. Has podido subir, por ejemplo, la pregunta del arquetipo 3, ahí está, y esta es tu respuesta. Está, has subido. ¿No? Sin problema. Sí, esos son los de los trabajos. ¿No? También, entonces, bueno, hazlo de la misma manera y no va a haber ningún inconveniente. Esperemos no tener inconvenientes en el examen. Sí, espero. Bueno, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Alguna duda? Inge, sigue habiendo problemas para ver el documento que envía del ejercicio. No sé si la otra semana igual vamos a tener ese problema. Sí, tenemos que resolverlo la siguiente semana. Les acabo de explicar cómo funciona, ¿no? Es un formulario al cual yo tengo que quitarle el check nada más, pero sin embargo, no sé si tarda demasiado en desplegarse o qué, pero me está ocasionando líos. O sea, porque este es el formulario que yo he creado, por ejemplo, hoy día. Y aquí únicamente tiene que estar esto desmarcado, así, y nada más. Porque cuando está así, solamente los usuarios de San Simón pueden verlo, y es por eso que ustedes no podían verlo. Pues siempre hago esto, lo guardo, sin embargo no lo pueden ver, y estoy haciendo 5, 6 veces, 7 veces hasta que lo logren ver. Entonces hay algún problema con la plataforma que no sí, porque está aplicando. Ya el ejercicio yo no lo pude revisar siempre que ya me mandaron, como estábamos en grupo, ya un compañero ya lo subió un script para revisarlo. Porque sus exámenes van a ser aleatorios, por si acaso, ¿no? No van a tener la misma pregunta. Ese es el problema, porque ya no vamos a poder pedir, digamos, a alguien que nos mande. Sin restricción. ¿Ah? Sí. Aparece sin restricción. ¿Sí? Vuelvo a entrar, voy a salirme. Inge, una consultita, ahí en los exámenes, cuando hagamos el examen con formulario, como ahora hemos presentado la tarea, ¿cómo podemos saber nosotros si se ha entregado bien el formulario? Porque hoy día cuando hemos enviado nosotros el formulario con mi grupo, nos ha mandado un mensaje que decía, formulario entregado, pero sin embargo, cuando usted lo ha abierto, era como que, o sea, nosotros, nuestro grupo no ha presentado y hemos presentado en hora nosotros. A ver, vamos a ver. Eso posiblemente, Jimmy, es porque hemos presentado justo en el tiempo y tal vez no ha aceptado el archivo. Por eso te dije un poquito de apuro. Tienen que tener mucho cuidado con el tiempo. O sea, ya has dicho, se cerraba 8.55. Entonces, si han puesto 8.54, están subiendo su tarea. Y 8.55 han añadido el archivo. La tarea la ha considerado, pero ya no el archivo. Puede ser eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el tiempo. No sé, no esperen a última hora para presentarla. Entonces, aquí fíjense, sin archivos adjuntos, dice, de Germán Terceros. John Almendra, sin archivos adjuntos. De Richard Calucho, sin archivos adjuntos, pero está como tarea entregada. El único que tiene como archivos adjuntos es Grover Oliver, ¿no? Entonces, la tarea puede que la hayan estado entregando y ha pasado el tiempo exacto. Pues en el Meet, si ustedes revisan, les aparece una hora. Esta es la hora del sistema como tal. Aquí está mostrándoles. Ahí fíjense. No es la hora de su reloj, es la hora del Meet, la que está manejando. ¿Eso está claro? Ok, gracias.
Inge.